nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Fuego! ¡Fuego! They took off from airfields in southern Argentina, equipped with Exocet missiles, and went in search of revenge. HMS Sheffield was on the lookout for enemy aircraft, well forward of the main British fleet. Blind, AWOL, one probable target, 010010. Go flash, direct the radar. The sea was very calm, we were looking out to sea. And I thought that it looked like a torpedo was on its way. And made its escape chased by anti-aircraft fire. But this was only the first of a devastating series of attacks pressed home by the brave and determined airmen of Argentina's Air Force. I remember one particular case where a Skyhawk aircraft came over our position and I was directing fire and through my binoculars could actually see the pilot looking back at me, or back at us. And it was an interesting experience to see someone looking at you as the platoon that you're commanding is trying to take it down. One thing was amazing was the bravery of the Argentinian pilots going down there, and the skill of those pilots as well, and dodging missiles and flying low, and the way they just kept going in, they get blown out the sky. We then watched the task force being hit time and time again by Skyhawks and Mirage jets from the Argentinian Air Force. Can the Argentine Air Force
Force do anything at this late hour to change the fortunes of the Argentines on the island? ¿Puede la Fuerza Aérea en esta última hora, antes de la batalla final, hacer algo para tratar de revertir la situación? Yo creo que la Fuerza Aérea está intacta en cuanto a su poder combativo y todavía tiene mucho que hacer y mucho que decir. Ahora los ingenieros. Comandante de la fuerza de desembarco, integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque, de algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger. Si alguien incurre en violación, robo o pillaje, le aplicaré en forma inmediata la pena máxima. No dudo que el coraje, el honor y la capacitación de todos ustedes
nos dará la victoria. Durante mucho tiempo hemos estado adiestrando nuestros músculos y preparando nuestras mentes y nuestros corazones para el momento supremo de enfrentar al enemigo. Ese momento ha llegado. Mañana ustedes serán los vencedores. Mañana mostraremos al mundo una fuerza argentina, valerosa en la guerra y generosa en la victoria. Que Dios los proteja. Yo creo que lo vieron todos, porque realmente fue un blanco espectacular, por así decirlo. Yo diría que el piloto inglés estaba haciendo reconocimiento, volaba muy alto. El misil, prácticamente la computadora del misil, no me autorizaba por la distancia que estaba, pero igualmente se lanzó el misil y hizo un impacto. Los servicios de informaciones británicos habían comunicado que las posiciones argentinas eran a cielo abierto. En realidad, sus trincheras tenían en muchos casos sólidos tejados, y los informes sobre una guarnición desmoralizada y desganada carecían de fundamento. Tantas mentiras que se nos dijeron de que no querían pelear y están peleando como leones. Sabe-se em Buenos Aires que o general Menéndez escolheu como tática de defesa as linhas de resistência. Tática esta usada pelos russos contra os alemães no cerco de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial. Os inimigos ficam tão próximos uns dos outros, impedindo assim o emprego da aviação e da artilharia pesada, porque é muito... Se han contado coisas que não são reais, não são certas. Por exemplo, as bajas. Todos hablan de las bajas argentinas. ¿Sabe usted que las bajas inglesas triplican las bajas argentinas en tierra? Procuram ver se vale a pena gastar mais munição. Está no alcance da mira. Começa o fogo antiaéreo. O repórter argentino narra ao vivo o combate. Gritos de bravo.
¡Nos escuchan! Las estelas ahora se dirigen para abajo. El reporter dice que el rastro indica que el avión está cayendo. Mientras sigue incesante... A Argentina afirma que ya derrubó 26 aviones Errors. El 14 de junio escribí en mi diario las palabras: si los argentinos soplaran sobre nosotros, nos derrumbaríamos. Le doy un ejemplo, por ejemplo. El general Mike Scott, que era el comandante del batallón escocés, que atacó Tamberton, él me decía lo siguiente: mira, dice, yo tenía 4 compañías de 150 hombres. Te voy a decir cómo quedó una de las compañías, no te puedo decir todo. Y dice, bueno, de una compañía solo quedaron 5 en pie. Atrás que dejaron 27 muertos y el resto herido de bala o mutilado. Así que no fue nada agradable para ellos la toma. Y él mismo me decía, no entendía por qué habían pagado tanto precio de sangre, por una cosa que él no conocía. Tuvo que ir al mapa porque le dijeron que iba para Malvinas, ¿no? En este avión Hércules de la Fuerza Aérea, tales como proyectiles, alimentos, equipos de vestuario y equipos sanitarios. Es el territorio continental argentino. Al mismo aparato. La lucha fue muy dura, fue cruenta realmente. Se tiró prácticamente casi 100 veces más que en la guerra de Corea entre Estados Unidos y China, ¿no? Así que fue un conflicto muy bravo, en donde se enfrentaron dos potencias, unas fuerzas armadas que peleaban por el honor y la soberanía nacional, y una parte, digamos, ¿no? Y otra parte del ejército británico, que venía a cumplir los objetivos políticos de una nación. Y soltan sus bombas para castigar a línea de defensa argentina. São bombas de 500 libras, 250 quilos cada uma. As baterias antiaéreas dão os primeiros tiros para ajuste de mira e de cálculo de... Comida caliente e provisiones. A tantos hombres desplegados a lo largo de una prolongada línea de defensa. Teníamos mucha comida. El abastecimiento estaba cortado por el fuego permanente a que éramos sometidos. Pienso que pudo haber habido gente que ha pasado mucho más hambre que yo. Eso es posible y creo que en muchas guerras ha ocurrido. Pero no porque no había comida. En el pueblo había mucha comida y había pilas de comida. Y era buenísimo el bolsillo. Pero ¿qué pasa? Después de estar más de 20 horas pisando agua, y agua casi cerca de los puntos de congelación, no hay ningún material que pueda ser aislante de la humedad. El agua penetra hasta convertirse en una dificultad permanente. Algunos hombres presentarán problemas de congelamiento. Hombres aferrados a sus puestos, sin posibilidad. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano, con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados. Me llamo Valentina, de la Escuela Lorenzo Winter de cuarto primera. Estamos trabajando con el proyecto Argentina se conecta. Quisiera que me cuente sus vivencias. Esto es un video para toda la provincia argentina. Ah, bueno, gracias Valentina por venir a visitarme. Bueno, la verdad que sí. Me llamo Miguel Ángel Villordo. Combatí en Malvinas, en las filas del Batallón de Infantería Marina número 5, en el 25, con asiento en Tierra del Fuego. En ese momento tenía 19 años. Llegué a Malvinas un 9 de abril de 1982
y me encontré con una grata sorpresa, con un pueblito muy lindo, muy pintoresco, y era como nos había enseñado nuestra maestra en la escuela, lo lindo que eran nuestras Malvinas, pero que pertenecían y que estaban usurpadas por los ingleses, nuestras islas Malvinas. Así que me encontré con algo que aprendí de chico y con algo que es nuestro y que todavía tenemos ese sentido de pertenencia a los argentinos porque las Malvinas son nuestras. Y fueron experiencias muy, muy fuertes, fueron experiencias muy duras. Teníamos 19 años y habíamos enfrentado al tercer mejor ejército del mundo, como son los soldados británicos. Como experiencia bélica, les tengo que contar que tuvimos 93 soldados heridos y 16 muertos. El Chaco, entre ellos, tuvo 60 muertos en combate y 103 heridos en toda la provincia. Esto para que ustedes magnifiquen lo que fue la provincia del Chaco, la cantidad de soldados que envió a defender a nuestras Islas Malvinas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por venir a visitarme y cuando quiera vamos a ir a tu colegio con los demás muchachos y vamos a darle una charla. Porque bueno, para nosotros es muy importante que los chicos sepan lo que sucedió antes, durante y después del conflicto bélico en Malvinas. Y para nosotros llegar a los colegios, llegar a los alumnos con una propuesta que tiene que ver con la malvinización. La malvinización para nosotros es volver a hablar de Malvinas. Nosotros necesitamos el apoyo de los docentes, necesitamos el cariño de los chicos para seguir avanzando y seguir tomando conciencia de lo que es la cuestión Malvinas. No nos olvidemos que nuestro territorio es extenso. Si ustedes se parasen un ratito frente a un mapa político de la República Argentina, imagínense desde la Quiaca a la Antártida, lo grande, lo extenso que es nuestro país, y de eso tenemos que tomar conciencia porque hay muchos recursos naturales que el mundo necesita para poder vivir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ir, te prometo.